Nunca es tarde. Y ya estamos al aire en el Nunca es tarde de Romántica, transmitiendo directamente desde el Bistón Outlet Mall. Vemos a la gente como entra a las tiendas con los mejores descuentos, cosas para la cocina, ropa deportiva, parcas en North Face, zapatillas, ropa interior, calcetines, cosas para la casa, para la cama, todo. Y antes de ir a la música, mis queridas románticas, vamos a aprovechar que tengo aquí desde el Bistón Outlet Mall, en el locutorio de Radio Romántica, a dos grandes actores chilenos, pero más de los mejores locutores comerciales que existen en Chile. Usted me va a decir, ¿qué es un locutor comercial? El que le vende la pomada y el que le vende lo bueno. El que le dice cuáles son las ofertas, qué es lo mejor para su piel, quién le contesta el teléfono. A mi derecha está Alejandra San Martín. Hola, Ale. Hola. Y don Braulio Martínez, para mí, el mejor locutor de Chile. Hola, muchas gracias. Y mi amigo César, que trabaja en Romántica también, y don Manuel, también de Romántica. Braulio y Ale, ustedes son participantes de la obra teatral Guaira, que está en este minuto con funciones miércoles, jueves, viernes y sábado. ¿Dónde y a qué hora? A las 21 horas en la Sala Cidarte, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 131. Sala 1. Villavista. Lo bueno es que hay estacionamiento en la puerta, hay locales de comida alrededor. Sí, es un buen panorama para ir antes de salir de juerga, pasar al teatro y después tomarse un rico trago, comerse algo con la pareja mientras se comenta la obra. Así es. Oye, Braulio y Ale, esta obra a mí me encanta porque son cuatro actores en escena que además son locutores en la vida real. Así es. Y las románticas y románticos que están escuchando, algunas se preguntan a veces, ¿quién será la mina que está detrás de esta voz? ¿Será alta? ¿Será baja? ¿Será rubia? ¿Será delgada? ¿Será rellenita? Y otros no tienen idea lo que es el locutor. Un poco, esta obra tiene un poco de verdad y de ficción. Así es, sí. ¿De qué se trata un poco la obra y después un poco la experiencia de ustedes como locutores en la obra y en la vida? Bueno, en la obra tratamos como de acercar a la gente al mundo de la locución a través de exactamente somos cuatro locutores: Daniel Isler, Alejandro Martín, dirigida por Mario Cáceres, y tratamos de acercar a la gente con este mundillo que tiene que ver con las locuciones, con vender el producto, con que la gente se familiarice un poco con este mundo, porque en verdad es súper cerrado, la gente no tiene idea quiénes somos. Sí. Este micrófono acá, está mejor. Por acá. Sí. Aló, probando. Ahí se escucha, sí, se escucha. Ale, cuéntame tú cosas que la gente no se imagina, que la mayoría de las veces tenemos la suerte de trabajar con productos y marcas que nos encantan o nos representan, a veces campañas solidarias, pero ¿qué pasa cuando, cuéntame tú, hay un producto que tú sentí, no sé, te piden ser la voz de una campaña publicitaria para un candidato presidencial que tú no querís, o de repente algo como lo que tú me contaste de esa página? Sí, de es que de la obra también se habla mucho de eso, en el fondo como de, ¿estamos dispuestos a hacer todo? ¿A grabar todo? ¿A prestar nuestra voz para vender cualquier cosa? A mí una vez me pasó que me pidieron ser la voz, la locución, ¿ya?, para una página de infidelidad. O sea, para que la gente se pusiera el gorro y fuera a matarme. Era así de directo, ¿no? En el fondo da los datos para cómo la gente puede ser infiel. ¿Y a ti te bajó la moralina? Sí. ¿O la culpa? ¿Qué te bajó? Dije, no, acá yo no participo. Onda, de verdad he grabado cosas que en verdad ya nos van mucho con mis principios, pero ya llegar a decir, onda, por favor, ven para acá y vas a poder ser infiel. Entonces yo preferí decirlo. Braulio, ¿y tú, por ejemplo, te ha pasado alguna vez verte como en esa situación de tener que prestar tu voz? Prestar tu voz es como presta el cuerpo, suena mal. Usar, porque nosotros usamos mucho la emoción también, y a ver, pero no siempre estamos 100% como involucrados, pero la gracia es decirlo con verdad. ¿Te ha pasado alguna vez como decirse, es que esto yo no lo hago? Sí, bueno, me ha pasado. Me ha pasado también pillarme la cola, que, no sé, llegar a una productora y que te dicen quieres ser la voz de esta empresa X que está deforestando el sur de Chile. Y tú dices, no lo voy a hacer. Pero después llegas a la radio donde también tenía un contrato y te dicen, oye, tenemos un nuevo auspiciador, que es esta empresa que está deforestando el sur. Así que igual termináis claro, haciéndolo. Es complicado en eso el trabajo del... Y cuéntanos un poco de la obra, para que la romántica y romántico se haga la idea. En Ernesto Pinto Lagarrigue 131. En la Sala Cidarte. A las 9, hoy día hay función, mañana hay función. El viernes y el sábado, y la próxima semana. Guaira, Cuatro Voces y Pro Tools. Sí. Cuéntanos. Mira, la obra, la anécdota de la obra.
Es que... Espérate, hazte este canal de fútbol, para que te reconozcan. CDF, vivimos fútbol. Yo te voy a llamar DirecTV, DirecTV, DirecTV. Dale, dale, dale. Contrata DirecTV ahora. Llama al 600-460-2929. DirecTV, te cambia la vida. Sí, lo están viendo como la de tu marca telefónica. Usted será transferido a un buzón de mensaje. Gracias por llamar a Claro, porque con Claro, claro que tienes más. Excelente. Bueno. Estos hueones son por romántica. La obra finalmente son estos cuatro locutores que están encerrados en una especie de cápsula donde se está desarrollando un software que va a terminar con el trabajo de los locutores. ¿Nos vamos a quedar sin pega? Exactamente, los locutores publicitarios. Va a ser un software que lo que busca es reemplazar las emociones de los locutores por un computador. No deberías haber creado esa idea. Pero es una obra de ciencia ficción. ¿Ya? Es una obra que tiene guiños a muchas películas de ciencia ficción, a Alien, a Brasil, a Matrix. Porque está dentro de... Es como el conflicto de los locutores, pero dentro de esta fantasía que crea la dramaturga Lucía de la Maza. Porque nosotros todos, si bien todos somos locutores los que trabajamos ahí, ella no lo es. Porque necesitábamos una visión externa. Necesitábamos a alguien que no fuera del medio. Y ella creó toda esta fantasía que es un poco un melodrama delirante negro, le digo yo, respecto al oficio de los locutores. Es bonito porque a través de la obra la gente nos puede ver realizando nuestro trabajo, nos puede ver haciendo comerciales, haciendo doblajes de documentales, y también existe el cuestionamiento moral de los locutores, de hasta dónde estoy yo dispuesto a prestar mi voz para vender qué cosa. Perfecto, vamos a seguir conversando de Guaira, esta obra de teatro que se está presentando en Ernesto Pinto Lagarrigue, número... 131. 131, a las 9 de la noche, hoy, mañana, viernes y sábado, porque tiene... También tiene, la próxima semana. Tiene además todo un rollo desde que ambientalista y existencial. Vamos a ir con una canción y seguimos conversando con Alejandra San Martín y Braulio Martínez en Romántica. Río Roma, en el 104.1. Estás en el 104.1, junto a Teresa Ales y Sebastián Jiménez, porque nunca es tarde en Romántica. Avísame si se escucha. Ya estamos de vuelta aquí desde Liston Outlet Mall en Romántica. Estamos con algunos problemas de ciencia ficción. Eso es lo que está pasando. A propósito de la vida de los locutores. Oye, Lindorfo, tenemos que ir a ver esta obra que se llama Guaira en Lastarria 131, Bellavista, ¿no? Ernesto Pinto Lagarrigue. Ay, que dije yo, Lastarria. Sí. Pésimo. ¿Esa es la sala de Siddhartha? Sala 1. Sala 1, perfecto. Sí. Gracias. Y yo venía escuchando en el auto, que venía en un taco tremendo, pero bueno. ¡Uy, jale! Eso es que el me electrocuté. Lindorfo ha muerto. ¿Te escuché? No, esto es parte de una obra de teatro. ¡Vamos con las bombas! Braulio, te escuché decir que era como una cápsula donde hay actores dentro. Claro. Entendí mucho esa parte, te cuento un poquito de eso. O sea, el concepto de la obra son estos cuatro locutores que están encerrados en una suerte de cápsula. Donde desarrollan este nuevo software. El diseño lo hizo Pablo Yao, al igual que los videos que ocupamos en la obra. Y es un diseño que buscó el reciclaje de elementos electrónicos en desuso. Entonces son unos grandes paneles repletos de una especie de basura electrónica que nos enmarcan construyendo una escenografía de ciencia ficción. Genial. Es una obra que además, pensando en las románticas que nos escuchan, le va a encantar a los románticos, a los hijos, a los adolescentes, como un público súper diverso, porque tiene que ver con ciencia ficción, la tecnología, el mundo de las voces, la creatividad, las emociones, y también la, no sé si es la moral, la ética, no sé cuál es la palabra adecuada, de esa pregunta que uno dice, ¿quiero hacerle la campaña a Piñera? ¿Quiero hacerle la campaña a esta represa? ¿Quiero vender, no sé, quiero hacer una campaña contra la marihuana si yo consumo marihuana? ¿Cuáles pueden ser esas preguntas éticas? ¿Y puedo hacer un adelanto? Porque hay algo como medio, ¿es ambientalista o es más bien existencial el dilema de los protagonistas? Yo creo que es más bien existencial el dilema. Lo que pasa es que, claro, dentro de las labores que ellos realizan en este experimento, les llega la misión de vender un nuevo producto que es Guaira. ¿Ya? Y Guaira es aire. Es aire pasteurizado del norte de Chile directamente a tu hogar. Entonces, es como... ¿por qué? A solo 990 pesos. Tal cual. Es como, ¿por qué estamos vendiendo aire?
Y ahí algo, uno de los personajes dice en algún momento, pero si ya lo hicimos con el agua y nadie se dio cuenta, ya vendimos, nos empezamos a vender agua. Y claro, uno dice, sí, pues efectivamente, estas cosas antes no se vendían y ahora sí se venden. Sí, pues verdad. Bueno, ahora justamente ayer escuchaba en las noticias que hay un proyecto de ley para devolver un poquito el agua como un recurso de uso público. Exactamente. ¿Verdad? Y creo que es lo más lógico que hay. De hecho, igual con todo lo que tiene que ver con la tierra, los recursos mineros, el cobre, que sea, el litio, lo que sea, es algo perteneciente a la tierra y por lo tanto le pertenece a la soberanía del país y por lo tanto a los chilenos. A todos. Entonces, los chilenos. Es verdad, y así como tú decías, oye, vendo aire puro. Tal uno nunca sabe, capaz que en 150 años más necesitemos andar con una botella de aire puro, claro, para poder respirar, porque no vamos a saber, claro, cómo está. De hecho, había una película, o sea, en los Oscars. Es un poco futurista, pero súper aterrizado, digamos. Es que la obra de ellos es futurista. Guaira en Ernesto, sí, Pinto Lagarrigue, 131. Bella Vista. Funciona hoy día a las 9. Mañana también, sábado, viene sábado. Y la próxima semana también. Había una película. Dale. Una pregunta que. Con todo este cuento, lo que decía la tele recién, con todo este cuento de la tecnología, de la ciencia ficción, el creador o el guionista o el director, los que hicieron la obra, quisieron ir a captar tal vez un público que es un poco reacio al teatro, los jóvenes, los twins, o tal vez esta generación de los millennium que hoy día están muy que se tomaron un poco este espacio. Sí, yo creo que igual este es como, esta obra está pensada mucho como para cualquier tipo de persona, o sea, como que no tiene, acá la familia va y lo pasa chancho, los niños chicos también la entienden, como que no es una obra donde tú vas a ir y vaya a quedar colgado y no vaya a entender nada, porque se da mucho también eso en el teatro, pero acá no, vaya a entender, por último también te vaya a entretener con el solo hecho de estar viendo gente que tú escucháis todos los días en la radio y que la estáis viendo la cara ahora, ¿cachai? Sí, vaya a reconocer la voz, las voces, claro. Sí. Eso es divertido, el efecto que produce la gente, porque como les contaba, nosotros reproducimos algunos comerciales. Genial. Y cuando la gente se da cuenta, dice, ¿cómo? Este chicoco es el que hace esa voz. O el mismo que hace la voz así, es el mismo que hace la voz así. Claro. Entonces que hay comerciales donde tú en la radio escucháis seis personajes y en realidad son solo dos actores que lo están haciendo todo. Claro, qué increíble. Y cuando se al develar ese como oficio del locutor, es muy mágico lo que le produce al espectador. Sí. Oye, ¿hay algo difícil de ser locutor? ¿Algo difícil de ser locutor? ¿Qué es lo más difícil y qué es lo más fácil para ustedes de ser locutores? A ver. Yo creo que tiene que ver un poco con el tema de la obra, como de enfrentarse a hacer campañas que en verdad como que no sé si estoy muy de acuerdo, o como, no sé, pues hay conflictos todos los días de que la colusión y que la cuestión, y tú el mismo día le estás haciendo la voz boleta. Claro, estás haciendo la boleta a los coludidos. Igual eso es un tema, ¿cachai? Pero igual, pero yo creo que no es tan difícil, en verdad, porque esta pega es muy entretenida. Tú sabes, Tereales, es verdad. Bueno, la Tere a la gente le pasa lo mismo, que la Tere tiene tantos comerciales en diferentes empresas que uno dice, esta es la misma de tal parte, esta es la misma de la otra. Siempre en rubros distintos, la industria. Obvio, siempre. Obvio, es que una pega muy entretenida. ¿Qué es lo que más te gusta también, a ti, Braulio? Lo que más me gusta a mí es la... era el clan infantil de Sábado Gigante. Ahí partió. Así es. Llevo 30 años frente al micrófono. Wow. Pucha, a mí me gusta la posibilidad que entrega la radio, que es la imaginación, que no lo tiene ningún otro medio, que nos permite hacer de niño, hacer de viejo, hacer como trabajar el oficio del actor desde lo sonoro, entregando muchas posibilidades. Lo más difícil a veces es relacionarte con gente que no tienen rostros, como el cliente o la agencia. Que eso está en la obra. Claro, llamó cliente, agencia. Llamó el creativo. No viene, no puede. El creativo, claro. Es un personaje, el creativo. Y muchas marcas nos están escuchando y está el creativo, el dueño de la agencia, el cliente, sí, que es el dueño de la marca. Y uno de repente dice, ¿pero qué quiere cliente? No sé. Y pasa por un puente de 10 personas y uno dice, claro, qué ganas de poder conocer al señor cliente para preguntarle lo que quiere. O que sus indicaciones son, mira, lo queremos un poco más... Más arriba. Más arriba, más cool. Más cool, pero yo le pondría algo un poco más como en violeta. No, ¿cómo lograr interpretar sexy, eso? Sexy, pero no calentón. Claro. Un poco sensual, pero no hot. Claro, mira, tiene que ser más rápido, pero con siempre, más espacio. Sí. Siempre te vaya a pillar con esas indicaciones y tú, ya, pero igual yo me he dado cuenta que uno se empieza a cachar y empieza a entender a qué se refiere. Por supuesto. Si en verdad con un violeta tú lográis ver, onda, por ya, supuesto. Por ahí va la cosa. Claro, es un metalenguaje. Cuando te dice más energía, es distinto que más volumen. Claro. Y es distinto que. Y una cosa es más fuerza y otra cosa es más promo. Claro, tienes que hacerlo más.
más suelto, pero más rápido. Claro, más, exacto. Más natural, pero más rápido. Exacto. Exacto. Oye, tenemos que despedirnos, pero estamos felices de su visita. Braulio Martínez, Alejandra San Martín, un cariño a Daniel, a Mario, a Simón, el resto del elenco y director de esta obra que se llama Guaira. Se presenta en Ernesto Pinto Lagarrigue 131, Barrio Bellavista. Hoy día a las 9, mañana jueves a las 9, viernes y sábado en el mismo horario. Súper buen panorama, hay bares, hay restaurantes alrededor, es una obra para toda la familia. Es entretenida, divertida, inteligente y además hay otra cosa que estos locutores volvieron a decir. Convocadora. Es emocional porque no hay nada más difícil que para un actor, ya sea de voz, de cuerpo, de danza, que comunicar a través de uno de sus sentidos. Y para eso hay que estar súper conectado con la emoción. Entonces, además de la temática, está la emoción de ver en vivo a estos grandes actores y locutores, compañeros míos, a quienes admiro y quiero mucho, expresándose y con verdad, que es lo que hace posible nuestro trabajo. Les pido a ustedes dos que inviten a las románticas y románticos. Sí, y también aprovecho de decir que hay una página, Ideame, que nos pueden ayudar con los fondos. Porque esto salió solo de nuestro bolsillo, así que sería súper entretenido que se metieran a ideame.cl, ¿no? Ideame.cl, así que ahí va a tener recompensas también. Sí, pues es una obra autogestionada. Se meten a Ideame y ahí buscan en el Ideame, Guaira. Buscan la obra y en esa obra pueden hacer aportes en dinero que tienen distintas retribuciones. Por ejemplo, por 5,000 pesos tú puedes recibir un saludo grabado por alguno de estos locutores. Por 200,000 pesos puedes tener un curso de locución. Qué interesante. Sí, son Además, muy buena idea. Ideame.cl, claro, y hay un montón de proyectos. Claro, para son micromecenazgos, son páginas donde tú puedes aportar a distintas obras de distintas ramas de teatro, de pintura, de distintas cosas, a aportar con financiamiento. Perfecto. Sí, ya. Oye, ¿puedo mandar un saludito? Natalia Sáez, que me está escuchando, el lindo bichote, Bueno, y por si acaso, la Mirandita Martínez, Victoria y a Lavero, su señora. Oye, vayan a ver Guaira, gracias Braulio, gracias Ale, de verdad vale la pena. Y además, bueno, por eso son locutores comerciales, porque la vida del actor requiere más trabajo. Vamos a una pausa comercial desde Liston Outlet Mall. Estamos en Romántica 104.1, vamos y ya volvemos con más Romántica. ¿Querías más comercial? Mis queridas románticas y románticos, seguimos junto a Sebastián Jiménez acá transmitiendo desde Liston Outlet Mall. Vamos a ir a la música y después le voy a decir cómo pueden participar para ir a esta obra de teatro Guaira en el Teatro Sidarte este fin de semana. Tenemos entradas para regalar para la obra Guaira que estaban presentando Alejandra y Braulio hace un ratito. Mañana, durante todo el día en el Facebook de Radio Romántica, vamos a publicar el afiche de Guaira con W, Guaira, Cuatro Voces y Pro Tools. Pro Tools es el programa que usan la mayoría de los locutores para grabar. Existen otros más básicos, pero ese es como el más profesional. Por eso se llama así. La obra se presenta en el Teatro Sidarte a las 21 horas de miércoles a sábado en Ernesto Pinto Lagarrigue 131 y mañana vamos a estar regalando entradas dobles para el día que ustedes quieran. Caché que es súper heavy lo de ser locutor porque de repente es como de Truman Show, así como que sentís que estáis solo en el mundo y estáis rodeado. Yo me acuerdo una vez, estaba enferma, así como que en esa gripe que tuve que decir, me voy a morir en Suecia sola, y súper tarde, y ¿quién me va a traer remedio? Tan lejos. Y de repente me acordé, salgo Branda a domicilio, llamé por teléfono, y entonces de repente suena el pip. Bienvenido a Salco Brand. Si usted necesita servicio a domicilio, marque uno. Si no, marque dos. Y era yo. Y yo no sabía si reír o por... Claro, vendiéndome a mí misma, atendiendo a mí misma, sola, completamente sola, a punto de morir. Y no había nadie más te en el mundo más que ganas yo. De morir. Sí, casi me morí. O cuando llamo a Movistar y estoy enojada porque no está funcionando y no sé qué, y voy a reclamar y vengo con toda la brutalidad. Bienvenido a Movistar. Recuerde que ha cambiado la forma de marcar. Y es como, te vaya a volver loco. ¡Loco! No, que lata que te pase eso a ti. Y te encontráis más solo. Somos dos, yo y yo en el mundo. No, claro, hay nadie más. Es terrible. No, es peor que la tortuga George. Se murió ese Galápago. ¿Te acordáis? Una tortuga grande que había famosa. Ah, creo que sí. Pues, creo que el récord mundial de vida, digamos, de longevidad.